Los muchachos, fíjate que como se murió el hombre de la gasolinería atacada cuando el bloqueo de la carretera a Acapulco por los muchachos de la escuela sí. esta normal rural. Ayotzinapa. Ya se les volteó el chirrión por el palito. Sí, sí. Porque, ¿qué podía hacer la policía a la que mandaron a... A desbloquear la carretera. Si vieron el atentado uh -huh. en el que el hombre resultó tan gravemente quemado que se murió. Sí, y además eh, se les arrogaban cócteles molotov a la policía, que no está entrenada como para resistir eso. Así sin, sin reaccionar de una manera sí. violenta. A mí me parece sí. que, que esto a, aclara las cosas de por qué la policía actuó con tal energía que hasta sacó sus armas, ya para. para eh, en defensa propia, vamos a decir. Porque si atacan la gasolinería en esa forma, se incendia y el hombre este encargado de cuidarla <laughs> sale quemado y muere, ahora nos damos cuenta de la gravedad. Fíjate, cuando los policías también, cuando lo de Tepito, estos cinco policías, seis. Que alguien filmó cuando torturaban, pero eran los asesinos de dos de sus compañeros uh -huh. bueno pues a dónde vamos a dar y se se hace un gran escándalo por quienes son responsables de actos criminales. Acuérdate cuando ¿Cómo, cómo, lo de cómo? Buenos Aires... ¿esto? ¿Cómo, cómo no? ¿En este caso qué? En este caso, se ha hecho un gran escándalo en contra de los policías. ¡Ah, no, hombre! Y como que sí. se les tuviera miedo a los bueno. chamaquitos. Y, y entonces los, los familiares de los policías muertos... Aquí, ¿A quién? el ataque tan violento de los estudiantes... Que causa la muerte de ese... ¿Pudieron haber provocado una explosión general de los depósitos de gasolina en el lugar? ¿Y qué hubiera ocurrido entonces? O sea que no eran mansas palomitas no. los muchachos. Y, y sin embargo todo el mundo se conmovió con su muerte. No, incluso este muchacho, el que falleció de la gasolinería. In, activó un mecanismo para que se. para que no explotaran. No explotara otras bombas. Sí. se detuviera el suministro de gasolina. Ajá. porque Ajá. la intención, según lo dicen, era hacer explotar todas las bombas que ahí tenían. entonces este muchacho se expone para evitar eso. sí tienen un protocolo de comportamiento ellos. ¿Sí? quitan la luz, la energía pues, quitan la energía. y, des y bloquean las las mangueras Ajá. hay un interruptor sistema. no sé si has fijado, un botón rojo que para todo al no haber energía Ajá. eléctrica ya no hay ya no puede surtir las bombas no preparalistas no entonces fue lo primero que hizo lo indignante es que las autoridades dijeron que iban a buscar al responsable. No, no, no. Ahí no tenían que buscar nada. Ya estaba muy claro, porque están los videos en que son los normalistas los que lanzan la bomba molotov en contra de la bomba. Entonces, ¿por qué a buscar? ¿A buscar qué cosa? Pues, ayer en Chilpancingo, los de Ayotzinapa, la escuela esta. Tomaron de nueva cuenta estaciones de radio, mm. tres autobuses, eran los vehículos utilizados al mediodía y medio cubiertos sus rostros, empezaron a hacer llamados. Los estudiantes normalistas se apropiaron de los micrófonos en un espacio más o menos de media hora estuvieron transmitiendo al aire sus demandas al gobierno del estado y lamentaron la muerte del trabajador pero reiteraron que continuarán sus acciones de protesta para que se emprenda una investigación en torno al caso pues esto ya los los calificó como alborotadores agresores peligrosos y homicidas. No, y ¿te acuerdas antes que pensar que alguien iba a tomar una estación de radio, pero ni, ni de chiste? Y de inmediato llegaban, suspendían la corriente, los se los llevaban. No, ahora están reaccionando de una manera, pues muy permisiva, porque nadie les ha hecho nada. Sí, ¿eh? Porque el gobierno del Estado, Está el gobierno federal, están, es, están esperando a ver si se resuelve por obra y gracia del Espíritu Santo. No, no, pero si sí hay videos sí. de todo el desarrollo, del uh -huh. relajo, que no se hagan. Sí, no, no quieren intervenir porque yo no creo que les tengan miedo. Es una cuestión política que muy fuerte. No que les están tienen cuidando miedo, mucho. Tienen pánico pánico. Uh -huh. Están cuidando mucho la situación políticamente. Sí. Uh -huh. Ahora, ¿qué hace el gobernador? Por ¿Qué hace el, el procurador? ¿Qué hace el no jefe de gobierno? No cuando se suscita el hecho. Y, y el problema, ya lo dijimos aquí, es que no solo hay en esta población policías sí. estatales y policías municipales, sino que con el movimiento aquel de Guerrero Seguro uh -huh. fueron enviadas fuerzas federales, federales. Y entonces había policías. De tres tipos. Y la primera reacción del gobierno federal es apoyamos en todo al gobierno del Estado. Ya después se dividieron y empezaron a pelear entre sí, pero su primera reacción estuvo bien, estamos con ustedes. Y no si te acuerdas una cosa, se nos olvide, cuando el movimiento de 68 sacaron a Radio Universidad de Ciudad Universitaria por el temor a que ocurriera esto a que llegaran los estudiantes y tomaran radio universidad. No, pero no la sacaron. Se la llevaron a... Fueron y bajaron uh -huh. los interruptores que llamamos switch nosotros. Uh -huh, sí, pero después eso provocó los... un problemón a un amigo mío, uh -huh. muy estimado, que todavía es diputado, uh -huh. Enrique Herrera.